Bueno, estamos con el auditor Gerardo Minar. Gracias por recibirnos esta mañana. Leímos una nota hace muy pocos días que tiene que ver con la planta de residuos que está contaminando un arroyo. Queremos saber qué es lo que se sabe de eso. Buenos días. Mira, vos estás dando una afirmación de que la planta contamina. Yo, como auditor, para poder dar esa información, me tengo que basar en hechos concretos, en estudios antecedentes, en una cuestión responsable, como siempre he tratado de hacer. Pero la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos está en un momento muy complejo, porque las celdas de almacenamiento están completas. No tengo determinado cuánto tiempo más se puede acopiar, ¿sí? Se puede llegar a seguir rellenando, pero entiendo que está colapsado. Hace bastante tiempo he solicitado a la señora presidenta del Consejo Deliberante y a los concejales una reunión ampliada, de manera tal de poder exponer sobre la situación particular de la planta, ¿verdad? Y la intención no es la de determinar en forma precisa y clara cuál es la contaminación o cuál es el perjuicio que está causando al medio ambiente, sino la de encontrar con un grupo de personas afines al tema distintas soluciones, o al menos la alternativa de solución. Y si alguien cree tener alguna respuesta, alguna solución, yo lo recibiré con mucho gusto, porque esta iniciativa se basa en la de poder planificar con el tiempo suficiente la solución para el acopio de las celdas. He tenido suerte y distintas organizaciones, distintos profesionales me acompañan en este tema. En algún momento la señora presidenta del Consejo Deliberante y los demás concejales, que también están muy ocupados en este tema, tendrán el momento para recibirme y ahí expondremos. Quiero dejar en claro que una de las personas que puede llegar a exponer es un médico veterinario, el señor Pablo Plaza, que en un estudio científico muy importante está haciendo un trabajo sobre aves de carroña, por ejemplo, jotes, en la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos. Yo no sé cuáles son los extremos de ese estudio, si esos animales, no solamente los jotes, sino distintas aves, están siendo afectadas por las sustancias que están ahí. Tampoco soy vocero del doctor Plaza. Lo que sí sé que es un científico, es un profesional que se está especializando en la Universidad del Comahue, y que yo hablé con él y que expondría también de ese tema y que forma parte de toda esta problemática. Luego, en análisis, por ejemplo, del arroyo Calfuco y demás, vemos que eso afecta a distintos vecinos que viven ahí, por ejemplo, los vecinos del barrio Calfuco y los vecinos de Muelle de Piedra, que ya han tenido distintas intervenciones administrativas, han realizado intimaciones a fin de que logremos sanear esta situación. Tuvimos hace aproximadamente un mes a la gendarmería en la municipalidad con el tema de la droga ketamina, el posible faltante. ¿Cómo está ese tema? Yo me constituí en la Fiscalía Federal de Investigaciones hace 2 semanas y tuve distintas actividades y entrevistas, y se me adelanta posibles medidas para llegar a determinar cuál es esa situación. Yo he presentado documentación, por ejemplo, un inventario donde se determina la existencia o no de esa peligrosa sustancia que afecta a la salud pública, y también en esa escritura pública consta dónde estaba alguna o parte de esa droga resguardada en ese momento. Recordemos que desde aproximadamente septiembre del 2016 hasta mayo
zoonosis no tuvo veterinario. Sí había se había determinado la existencia de esa droga, 15 frascos, 6 llenos, 1 medio usar y 6 vacíos. Yo quiero saber, como auditor, si faltan o no, para lo cual me vi en la obligación de, como funcionario público, de hacer esa denuncia, y se está determinando. ¿Sí? Dios quiera que nunca hubiese faltado. Pero esa droga no estaba en una custodia directa. Tengo pruebas por escritura pública que se encontraban sin ningún resguardo, sin llave, tiradas por ahí. ¿Puede ser un simple descuido, quizás? Puede ser un simple descuido cuando estamos hablando de una botella de agua, pero cuando estamos hablando de una sustancia altamente peligrosa que en el mercado ilegal tiene un altísimo costo, no puede ser un descuido. Los funcionarios obligados tienen que resguardar hasta las últimas consecuencias esas sustancias altamente peligrosas. ¿Y en este momento en qué está trabajando concretamente? ¿Qué es lo que al día de hoy? Yo estoy trabajando y previniendo en distintos aspectos. Lo que podría llegar a decirte que estoy trabajando actualmente en determinadas circunstancias referidas al presupuesto que ha presentado el Ejecutivo Municipal, que lo ha presentado en tiempo y forma, y este trabajo se refiere tanto a las tasas como al incremento de esas tasas y a la relación que tienen esas tasas, ¿sí?, en cuanto a su aumento y la aplicación del valor punto. Es decir, por ahí estoy analizando si hay un incremento en la TIS, por ejemplo, de un 30-35%, y a su vez si hay una modificación en el valor punto, lo que potenciaría ese aumento, ¿sí? Nosotros tenemos proyectado para el año que viene, por ejemplo, supongamos un aumento de un 30%, y si yo al valor punto referido a eso en la ordenanza tarifaria también lo aumento, el aumento definitivo que va a pagar el vecino va a ser potenciado, es decir, va a ser como un 100% más. Entonces, todas esas cuestiones las tengo que analizar, ¿no?, hacer mi propio dictamen. Esta auditoría se maneja en definitiva con un dictamen como todos los que he presentado y a los que me he referido en otras oportunidades.